¿Qué creen que anunciará finalmente Linkin Park este jueves 5 de septiembre? Ya no queda nada y al igual que ustedes tengo muchas interrogantes, amigos. ¿Acaso se vendrá una nueva era de Linkin Park sin Chester Bennington? Es decir, ¿anunciarán un reemplazante? ¿Quién tomaría esa difícil misión? ¿O será que quizás se arriesgan con una cantante mujer? ¿O por otro lado quizás hagan uso de los avances tecnológicos? ¿Será que lanzarán nueva música utilizando la inteligencia artificial para agregar la voz de Chester? ¿O anunciarán shows en vivo donde estaría Chester, pero en versión holográfica? ¿Qué creen ustedes? A continuación voy a analizar todas estas posibilidades. Pero antes, para poner en contexto, repasemos lo que se sabe hasta ahora. Hace unas semanas, Linkin Park nos sorprendió a todos al dar a conocer en sus redes sociales una misteriosa cuenta regresiva que terminaría luego de 4 días. Esto nos dejó muy expectantes a todos los fans en el mundo y por supuesto también dio origen a varias teorías. Una de ellas planteaba que iban a anunciar a Derek Whibley de Sum 41 como el nuevo cantante porque coincidía que él también iba a anunciar algo ese mismo día. Además, en una oportunidad Sum 41 tocó la canción Faint junto a Mike Shinoda. Creo que lo hizo bastante bien, la voz limpia, incluso se asemeja un poco a la de Chester, pero me faltó verlo haciendo lo más importante, que son los gritos. ¿Cómo lo hubiese hecho como cantante de Linkin Park? Nunca lo sabremos porque finalmente él mismo se encargó de desmentir estos rumores. ¿Y qué pasó con la cuenta regresiva? Llegó ese esperado 28 de agosto y nos quedamos sin anuncio. La verdad es que fuimos troleados por la cuenta regresiva, ya que finalmente llegó a cero y empezó a retroceder hacia arriba. Todos quedamos como, what the fuck? Fuimos troleados por Linkin Park. Esto sucedió en una transmisión en vivo por su canal oficial de YouTube, donde había miles de personas conectadas desde todas partes del mundo, donde incluso en un momento apareció el mismo Mike Shinoda y en el chat dejó un emoticón de ojos atentos. Sin embargo, lo que algunos fans se percataron fue que cuando iban en el minuto 9,5 segundos, los números sospechosamente se vieron distorsionados por unos instantes. Todo esto resultó ser una pista que hace juego con la fecha 5 del 9, es decir, jueves 5 de septiembre, lo cual luego la banda confirmó posteando la frase "es solo cuestión de tiempo". Así que la espera se extendió, amigos, y esa semana todas las noticias se la llevaron, por supuesto, Oasis con su increíble retorno, que también fue muy inesperado y que tuvo un anuncio similar, pero más concreto. Pero esa no fue la última pista, sino que hace poco, el 1 de septiembre, se dejó ver esta misteriosa imagen por un segundo. Se puede apreciar un rostro de un ser creado digitalmente. ¿Será un Chester digital? Bueno, analicemos las opciones de anuncio que hay hasta ahora. Primero, lanzan la reedición de alguno de sus discos. Yo lo descartaría de lleno porque no creo que harían tanto revuelo por algo así que ya han hecho. Y de hacerlo con tanto hype sería realmente desilusionante para todos y le jugaría en contra. Segunda opción, anuncian su vuelta con un nuevo cantante. Es lo que primero se nos viene a la mente, pero sabemos que es muy delicado y riesgoso, ya que es imposible reemplazar a Chester Bennington. Realmente como persona y como artista es una leyenda, y como cantante él siempre va a ser la voz de Linkin Park. Y por más que pongan a alguien que cante muy parecido, es imposible igualarlo. La parte cantada, increíble, fue influencia para muchas bandas posteriores, así que es imposible. Sin embargo, esto de reemplazar un cantante fallecido ya lo han hecho varias bandas como Queen, In Excess o Alice in Chains. E incluso el mismo Chester Bennington reemplazó al fallecido Scott Weiland durante un tiempo en Stone Temple Pilots. Esto es algo que genera inevitables comparaciones, pero a las bandas les permite seguir girando y sacando nueva música, que no está mal tampoco para los fanáticos, pero es totalmente distinto. Tercera opción, anuncian una cantante mujer. A mí me parece que es una opción que me hace bastante sentido porque, como hemos visto, los tiempos han cambiado. Hoy la presencia femenina en bandas de rock y metal es muchísimo más valorada que antes. De hecho, es como una especie de moda, se podría decir, y las chicas lo hacen increíble. Yo sinceramente creo que esta opción me gusta bastante por varias razones. Primero, el rango de voz de una mujer se presta bien para cantar en el registro agudo de Chester, que es bastante exigente, y hoy es común ver cantantes mujeres que también dominan voz melódica y voz distorsionada. Yo creo que sería muy interesante de escuchar. En segundo lugar, como les decía, tener una cantante mujer es algo que hoy por hoy funciona muy bien,
tanto artísticamente como comercialmente. Les daría un nuevo aire a nivel de imagen. Y tercero, porque al ser una mujer, al contrario de lo que hubiese pasado hace un tiempo atrás, cuando el machismo era más predominante, creo que si la chica lo hace bien, las comparaciones podrían ser menos odiosas que con un hombre. Quizás con un hombre estaríamos siempre comparando la voz y la imagen, pero con una mujer se daría por hecho que naturalmente es distinta. Y se desmarcarían bastante de la época anterior con Chester, lo que sería totalmente distinto. Anuncian nueva música con la ayuda de inteligencia artificial. Como saben, la tecnología hoy permite esta posibilidad con resultados cada vez más realistas. Y lo cierto es que ellos siguen siendo los dueños de los derechos del uso de la voz de Chester, así que podrían hacerlo perfectamente. Además, tienen todas las grabaciones en la mejor calidad para generar una voz artificial de Chester, que es el material, la información que se necesita pasarle a esta tecnología para que la procese y pueda hacer que diga o cante cualquier cosa que se te ocurra. O sea, es muy posible. Incluso los Beatles ya hicieron algo de uso de esta tecnología el año pasado en su última canción, Now and Then. Personalmente creo que sería una alternativa bastante interesante también, sobre todo si la acompañamos de la siguiente opción. Anuncian su regreso a los escenarios con Chester Bennington Digital. Esto ya lo hacen bandas como ABBA, con versiones juveniles de ellos mismos, y es lo que hará Kiss para continuar haciendo conciertos sin ellos de forma presencial. Esta opción de Chester Digital me parece que es lo más probable que anuncien, y viendo la imagen de la última pista parece ser un nuevo video musical. Y es que con un Chester virtual se evitarían las comparaciones con otro cantante, la voz obviamente sería la misma, y sería un espectáculo que millones de personas estaríamos dispuestos a ir a ver, a pesar de ser muy distinto a ver a Chester en persona. Yo personalmente nunca pude verlos en vivo, así que iría de todas formas. Eso, amigos, cuéntenme qué pasará, ya queda muy poco para saber. Yo me la juego porque será una nueva canción con Chester Digital y luego una gira mundial, ojalá, en este formato. En segundo lugar, mi apuesta sería por una cantante mujer. De todas formas, sea lo que sea, creo que la vuelta de Linkin Park es muy bienvenida porque se les extraña mucho, siguen siendo una banda enorme. Y si bien Chester era la cara visible, el resto de músicos se merecen seguir adelante con la banda. Eso, amigos, gracias por llegar hasta acá. Dejen sus comentarios, dejen su like, que me ayuda mucho a que mis videos lleguen más lejos. Suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.